This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Hello. No, no soy chicano. Bueno, muy buenos, buenos días. ¿Quién está viendo este video? Y si pregunta quién habla, pues yo soy el Claudio y estoy presentando mi segundo video de Okia, okay, gay play, como dice Shaos de hoy en día. De el mod de Kaiser Reloads, un mod de Hearts of Iron que está basado en Kaiserreich, pero más basado, como decían los chavos. Vamos a iniciar primero con México, ahorita comunista, por Emiliano Zapata, arrianista, y pues hay que matarlo para obtener la basadez máxima con José Vasconcelos. Quien no sepa quién es José Vasconcelos, pues prácticamente fue secretario de la máximo de UNAM, o presidente, para ser más estrictos, y pues tenía muchas letras con Diosito Adolfito Hitler. Y pues a ti pasó una muy famosa de él mientras estoy. Vamos, bueno, ya. Ah, sí, recuerden. Mientras están jugando ahorita en esta versión del Kaiser Reloads, deben desactivar el modo del contenido extra de Fallout. Porque una primera vez que estaba haciendo esto, pues la cagué bien feo. Y pues hay que desactivarlo, bien fácil. Si no sepa, pues está aquí si están ciegos. Bueno, estamos ya iniciando a sumergirnos en México. Let's fucking go. Let's fucking go. Sí, bla, bla, bla. Esto va a tardar un buen rato. Y pues matamos a Zapata en una opción. Y pues tenemos a su hermano mayor, que odia también las políticas de Eugenio Zapata. Y pues en el juego, en el mod, pues hay que ahorita realizar algunas opciones en donde seguro que sí, hay que elegir a Plutarco Calles. Edías, brutal, pues edías calles para matarlo por matar a Zapata. Bueno, la verdad. Sigue ahora. En un momento. Bueno, aquí está el evento y ahí te dejé siempre calles para elegir bien los eventos para los partidos chingones y basados de. Bueno, pueden elegir entre mayas, nacionalismo ateísta, un estado católico y Vasconcelitos de la raza cósmica. Ahorita van a ver qué es. Ahora te elegir no hacer una coalición y o te la coalición falle con el leninista toledano. Después el, ¿cómo se llama? El está aquí. El partido de los militares va a hacer un golpe de estado y pues ya por fin así podemos elegir nuestro basado de Vasconcelos. Ya por fin, Lalo Garza ya llegó a México. ¡Oh, George! ¡Ricky, George! A ver, ¿Lalo Garza era Rake o era Josh? A ver, Rake es el chido, entonces es Josh. Me equivoqué un momento. ¡Oh, Rake! ¡Ya me hice! El gobernante interino de México. Y por siguiente, los campesinos no les gusta Lalo Garza y pues están haciendo una guerra de ellos mismos, como la guerra cristera, pero menos chida. Son los amantes de Emiliano Zapata y pues ahora ya no puedo mover mis tropas en ninguna parte. Ya tengo que restaurar el orden a México uno por uno. Pues Yucatán se revela, como siempre se hace. Las ansias de Yucatán libre son las mismas que la mantienen. Qué mal chiste. Bueno, ahora hay que decir de fuck you a los camisas doradas. Te inundan su
a México con ateísmo y súper súper náhuatl, no, súper 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 religión azteca y su inundación va a traer la destrucción de México y tendremos que unir nuestras fuerzas con los republicanos y hacer un estado muy chingón donde todos pueden besarse como hombres y no se verá de jotos. Ahora hay que seguir con un gobierno republicano para, bueno, un estado gobierno, una república imperial y una monarquía, un imperio democrático o una república imperial. Esos son los dos caminos de esta senda que vamos a ir. Uy, ya llegó el cartel Jalisco, nueva generación a México, cabrones. Y los yucatecos ya se rebelaron, justo como predijo Marx. Bueno, ahorita no sé, vamos a hacer una limpieza étnica, como dirían por ahí. Y bueno, ahora Yucatán va a morir por sus pecados de existir mismo y por elegir a Salvador Alvarado. Es mucho texto. Mucho texto para un país tan pequeño. Bueno, y así obtenemos a José Vasconcelos. Algo fácil. Su bandera está chida, aunque no es su bandera final. Y pues, hay mucho contenido en México ahora. Hay un. O sea, el gobierno de Emiliano Zapata tiene varios partidos. Plutarco Calles también, el Vicente Toledano también. Muchos, demasiados. Y pues, aquí está el partido integralista. Te vamos a ver. Te debe ser. Lo siento. Este es muy raro, lo siento. Y este es el partido que elegimos de una república integralista. Donde Vasconcelos se vuelve un archiduque por huevos. Y pues, huevo, matamos a Estados Unidos. Y bien chido. Pero eso ya ha sido todo. Espero que les haya gustado y visto todo el video. Y hasta la próxima. Tal vez haga. Si alguien comenta algo, no sé. Tal vez haga un gameplay de José Vasconcelos matando a Estados Unidos. Bueno, adiós. Y este ha sido el Traudio. Muchas gracias. Ah, sí, comenten. Y comenten cómo puedo. En qué contenido puedo poner. Porque si no, pues, bueno, no hay pedo. Y eso ha sido. Ahora sí, ya todo. No hay ni un pedo ahora. Este ha sido el Claudio y les deseo muy buenas noches. Bye.